Si los perros pudieran hablar, ¿qué pensarían de nosotros? En el fascinante mundo de la convivencia entre humanos y caninos, a menudo realizamos acciones que para nosotros son completamente normales, pero que desde la perspectiva de nuestros fieles amigos pueden resultar bastante peculiares e incluso desconcertantes. En este video vamos a explorar 7 de esas extrañas cosas que hacemos según ellos, desde gestos cotidianos hasta hábitos que pueden parecerles completamente ajenos. Descubriremos cómo nuestros perros interpretan nuestro comportamiento humano. Y si hay cosas que haces que a tu perro le extrañan, escríbelo en los comentarios. Ahora sí, comencemos. Hablar solos. Para los perros, el acto de hablar solo en humanos puede resultar intrigante y a la vez desconcertante. Los caninos son criaturas altamente sensibles a las señales auditivas y a menudo interpretan los sonidos como comunicación. Cuando escuchan a un humano hablando sin aparente interacción con otros, pueden experimentar confusión. Para ellos, el lenguaje humano es una serie de sonidos que a menudo están asociados con órdenes, elogios o correcciones. Hablar solos puede parecerles extraño, porque no pueden discernir a quién va dirigida esa comunicación, ya que no hay una respuesta o una interacción clara. Además, el tono, la entonación y las expresiones faciales son esenciales para la comprensión de los perros. Cuando hablamos solos, es posible que estos elementos estén ausentes o no se correspondan con la situación. Esto puede resultar confuso para los perros, ya que no pueden interpretar adecuadamente el contexto de la conversación. También es importante mencionar que en algunos casos, si un humano habla solo de manera excesiva o con un tono de voz inusualmente alto o alterado, los perros pueden percibirlo como una señal de estrés o emoción intensa. Esto puede causarles preocupación o ansiedad, ya que están sintonizados con las emociones de sus dueños. Agitar las manos para saludar. Agitar la mano para saludar es una costumbre arraigada en muchas culturas humanas como una señal de cortesía y respeto. Sin embargo, para los perros este gesto puede parecer completamente ajeno. Los perros utilizan principalmente el lenguaje corporal y las señales olfativas para comunicarse entre sí y con los humanos. Por lo tanto, cuando un perro ve a una persona extender la mano en su dirección, puede no entender el significado detrás de ese movimiento. Para un perro, una mano extendida puede representar una forma de contacto físico inusual o incluso amenazante, especialmente si el animal no está acostumbrado a este gesto. Ellos pueden reaccionar de diversas maneras, desde mirar con curiosidad hasta retroceder o adoptar una postura defensiva, dependiendo de su temperamento y experiencias previas. Es importante recordarte que la interpretación de los gestos por parte de un perro puede variar de un individuo a otro. Algunos pueden aprender a asociar la mano extendida con una forma de interacción amigable, especialmente si han sido socializados adecuadamente con humanos y están acostumbrados a este tipo de contacto. Usar ropa y accesorios. El acto de usar ropa y accesorios es una práctica profundamente arraigada en nuestra cultura, siendo una expresión de identidad, estilo y funcionalidad. Para los perros, este comportamiento puede resultar completamente extraño. Los caninos tienen una capa de pelo natural que les proporciona protección contra los elementos y no tienen la necesidad de vestirse como nosotros. Por lo tanto, cuando un perro ve a una persona vistiendo prendas de vestir o accesorios, puede resultarle desconcertante e incomprensible. Para los perros, la ropa puede parecer una barrera innecesaria entre ellos y su entorno. Pueden experimentar incomodidad o confusión al tener algo extraño cubriendo su piel y pelaje. Algunos perros pueden tolerar la ropa, especialmente si han sido entrenados o acostumbrados a usarla desde cachorros, pero para otros puede ser una experiencia incómoda y estresante. Los abrazos. Los abrazos son una forma común de expresar afecto y cariño entre los seres humanos. Sin embargo, para los perros, esta muestra de cariño puede resultar desconcertante y en algunos casos incómoda. Los caninos tienen su propio lenguaje corporal y formas de comunicarse, y no abrazan de la misma manera que lo hacemos nosotros. Cuando una persona abraza a un perro, el contacto cercano y la presión pueden generar un nivel de incomodidad para el animal. Los perros interpretan el contacto físico de manera diferente a nosotros. Para ellos, el contacto en el área del cuello y la cabeza puede ser percibido como una señal de dominancia o amenaza. Por lo tanto, un abrazo puede ser interpretado por un perro como un gesto invasivo o incluso amenazante, lo que puede generar ansiedad o estrés en el animal. Además, no todos los perros son iguales en términos de su tolerancia a los abrazos. Algunos pueden sentirse incómodos y preferirían mantener cierta distancia,
mientras que otros pueden aceptarlos con mayor tranquilidad, especialmente si han sido socializados y están acostumbrados a la interacción humana de esta manera. Mirar pantallas y hablar por teléfono. Los perros experimentan el mundo principalmente a través de sus sentidos del olfato y la vista, y no tienen la misma capacidad de percepción visual que nosotros. Cuando ven a sus dueños enfocados en una pantalla, pueden no entender completamente qué están haciendo y por qué están tan absortos en ese objeto luminoso. Además, el sonido de una conversación telefónica puede resultar confuso para los perros. No pueden comprender el significado de las palabras humanas y a menudo simplemente perciben los tonos y la inflexión de la voz. Escuchar a una persona hablar en un teléfono sin una interacción física presente puede ser extraño y desconcertante para ellos. Por otro lado, las pantallas emiten luz y pueden captar la atención de los perros, especialmente si están brillando intensamente. Algunos perros pueden mostrar curiosidad o incluso intentar interactuar con la pantalla, lo que puede resultar confuso o frustrante para ellos cuando no obtienen una respuesta. Los muebles altos. Para los perros, la costumbre de nosotros de utilizar muebles altos pueden parecer bastante inusual y en algunos casos intrigante. Los caninos, al ser animales terrestres, están más acostumbrados a estar en el suelo o en superficies a baja altura. Cuando ven a los humanos utilizando muebles elevados como sillas, sofás o cama, puede resultarles extraño y desconcertante, ya que no tienen la misma necesidad o capacidad de acceder a estos espacios. Además, los muebles altos representan una perspectiva diferente para los perros. Desde esa altura, la vista y la percepción del entorno pueden ser bastante diferentes en comparación con estar al nivel del suelo. Esto puede resultar intrigante o incluso un poco confuso para ellos, ya que están acostumbrados a ver el mundo desde una perspectiva más baja. Algunos pueden incluso intentar subir a los muebles altos por curiosidad o por el deseo de estar cerca de sus dueños. Y por último, bañarlos muy seguido. Los caninos tienen una forma completamente diferente de mantener su higiene personal. Se lamen y acicalan a sí mismos como parte de su rutina diaria para mantener su pelaje limpio y saludable. Por lo tanto, cuando ven a los humanos sumergiéndose en agua y utilizando productos como jabones y champús, pueden no comprender del todo la necesidad de este proceso. Además, el agua y los productos químicos utilizados en el baño pueden ser percibidos de manera muy diferente por ellos. Algunos perros pueden encontrar la experiencia del baño desconcertante o incluso estresante, especialmente si no han sido expuestos a ella desde temprana edad. Pueden ser sensibles al agua, al ruido del grifo o a la sensación de estar mojados, lo que puede generar ansiedad o incomodidad. ¿Y tú qué opinas? Acá te dejo dos videos interesantes. Uno de ellos es el del por qué no debes bañar tan seguido a tu perro y señales de que tu perro te considera tu madre. Bueno, esto es todo por ahora. Hasta la próxima.